Muy buenas tardes, compañeras y compañeros, hermanas y hermanos. Qué extraordinaria muestra de firmeza y de entusiasmo hemos dado en esta asamblea hoy. Que los amigos de los medios de comunicación graben bien para que aquellos que han querido negarle al país la opción de la independencia sepan que aquí hay un partido listo para la batalla. Compañeras y compañeros, vengo ante ustedes lleno de emoción, lleno de alegría. La emoción y la alegría que se siente cuando uno está entre hermanos y hermanas que conmigo han tenido tanta confianza, tantos afectos, tantos cariños. Llegaría yo a decir hasta amor, el amor que solo surge de, el amor que nos hermana, de aspirar a ver esta patria libre en donde los puertorriqueños podamos mandarnos en nuestra propia tierra. Pero me presento también ante ustedes muy consciente del momento histórico que enfrentamos como partido y que enfrentamos como pueblo. Puerto Rico vive momentos de crisis. El desempleo real raya en el 35%, el narcotráfico, la droga, el crimen cada vez en aumento. Más de 900 asesinatos ya registrados esta pasada semana. La educación, particularmente aquella que debe estar dirigida a los estudiantes de educación especial, el Departamento de Educación que se supone que los defienda, los combate en los tribunales. Cada vez menos dinero en el bolsillo, más desempleo, mayor desigualdad económica entre las clases adineradas y las clases marginadas y una clase media asalariada que queda al margen, que queda pillada como el jamón del sándwich. Son momentos muy difíciles y muy críticos. Y por eso hay que comprender que exista en nuestro país un gran sentido de decepción, de desesperanza, de desmoralización. Existe en Puerto Rico un ánimo de que aquí no vamos para ningún lado, de que no hay luz al final del túnel. Y por lo tanto, muchos de esos hermanos y hermanas puertorriqueños que tienen eso en su ánimo han cedido a la rendición, al cinismo, a la entrega. Pero nosotros los independentistas, nosotros venimos de otra estirpe. Nosotros venimos de una estirpe valerosa, combativa, que no pierde la fe y la esperanza en su pueblo y que sabe que no importa los obstáculos, nosotros podremos enfrentarlos y superarlos, porque este pueblo tiene la capacidad de enfrentar sus problemas y ser un mejor país. Y es esa estirpe valerosa la que nos ha enseñado a cada uno de nosotros los independentistas que cuando la patria llama, sus mejores hijos e hijas tienen que dar un paso al frente y responder a ese llamado. Y por eso, compañeras y compañeros, les anuncio hoy que acepto con orgullo y optimismo la candidatura a la gobernación por el Partido Independentista Puertorriqueño. Lo hago consciente de que es un gran reto. Lo hago consciente de que enfrentaremos grandes obstáculos, pero nosotros nunca hemos rehuido la batalla ni el combate. Lo hago también muy consciente de las grandes oportunidades que tenemos como partido y como movimiento independentista. Y es por eso que acepto esta responsabilidad, porque estoy consciente que el país necesita una gran dosis de esperanza, de fe, de optimismo, para poder mirar al futuro con deseo de superación. Yo creo que debo comenzar diciéndoles que yo me siento orgulloso de saber que más de 1,000 compañeros y compañeras ya dieron un paso al frente a ese llamado de la patria. Compañeras y compañeros de todos los pueblos de la isla que han aceptado la responsabilidad de, como había dicho María de Lourdes en su mensaje, representar al Partido Independentista Puertorriqueño en cada uno de sus pueblos.
Para mí es un gran honor estar yo con ustedes en esa papeleta. Y es por eso que yo deseo dedicarle a los candidatos y candidatas de este partido esta campaña electoral. Ustedes son los héroes y heroínas que llevan sobre sus hombros la verdadera carga de echar este partido hacia adelante. Desde el joven que firma por primera vez para ser candidato asambleísta en algún pueblo, dando el paso hacia la defensa de su ideal, como la maestra, por ejemplo, que acepta ser candidata arriesgando a que el discrimen político antiindependentista le asegure que no recibirá los ascensos por mérito que merece, como aquel que teniendo una condición de salud aún así acepta una candidatura porque sabe qué es lo que necesita el partido y la lucha por la independencia en este momento. Y al igual que todos y cada uno de los que aceptan esa responsabilidad, sabiendo que lo aceptan no para buscar posiciones o puestos, lo hacen porque ese es el cumplimiento de su deber con la lucha por la independencia de su patria. Porque es un mamey ser candidato de otro partido. Eso es un quitado. Ahí, si no sales electo, al perder te nombran a un puesto. Así es un mamey. Difícil es cuando es por ideal, cuando es con el desprendimiento patriótico de defender una causa ante todas las adversidades. La marginación, el discrimen, ¿sí? La cultura antiindependentista que hemos tenido que enfrentar. Pero por eso este partido no es como los otros. Los otros son partidos de apetitos. Los otros son partidos que llevan como bandera el billete y llevan como ideal el beneficio personal. Este es un partido de ideal, no es de apetito, del ideal único, universal, que es el ideal de la libertad de los pueblos. Pero sepan, esos otros partidos, esos otros candidatos, que les pasará como la enseñanza bíblica, les espera la perdición porque hicieron de su vientre un dios y se enorgullecen de aquello que debería avergonzarlos. Nosotros no tenemos que andar por ahí con vergüenza. Lo dijeron anteriormente mis compañeros. Nosotros somos los únicos que podemos ir a la calle, mirar a este pueblo a la cara y decirle con mano limpia, vengo a ofrecerte una diferencia, una opción distinta. Los otros tienen que ir cabizbajo, los otros tienen que ir avergonzados. Nosotros podemos ir erguidos de pie con orgullo y así lo vamos a hacer en cada rincón de Puerto Rico, llevando el mensaje de este partido de vergüenza, dignidad y limpieza, que es algo alcanzable en este país una vez este pueblo tenga fe en lo que el Partido Independentista Puertorriqueño propone. Yo me siento que además es un momento de júbilo, para mí personalmente, pero también para este partido. Porque además de esos cientos, miles de candidatos que me acompañarán en esa papeleta, tengo el honor de que particularmente me acompañen unos compañeros y una compañera de una generación joven, de una generación que hemos crecido juntos en el partido. El licenciado Denis Márquez Lebrón, nuestro candidato a comisionado residente. Dicho sea de paso, nosotros sí tenemos candidato a comisionado residente. Juan Mercado, el comisionado residente, la compañera María de Lourdes Santiago, que va a la revancha a rescatar ese escaño en el Senado. Compañero Denis Márquez, quien ha sido un militante de este partido desde su infancia y que ahora le corresponde asumir nuevas responsabilidades como nuestro candidato a representante por acumulación. El compañero Luis Roberto Piñero, candidato a alcalde de San Juan, que va a representar como candidato a la capital todos esos otros candidatos que estarán sacando la cara por este partido en cada pueblo. Y el compañero Roberto Iván Aponte, quien es, además de mi hermano y amigo, es el nuevo comisionado electoral y responsable del éxito de esta grandiosa asamblea. Nosotros nos hemos ido desarrollando juntos en este partido por muchos años. Recuerdo cuando comenzamos
Rubén nos pidió que hiciéramos un calendario intenso de visitas a toda la isla. Visitar los más hogares que pudiéramos de independentistas. Estoy seguro que he estado en la casa aquí de la inmensa mayoría, si no de todas las casas de los independentistas aquí presentes. Y en esa tarea estuvimos durante varios años. Y en esa tarea, nosotros tuvimos la oportunidad de conocer este partido y de lo que es esta lucha. Y yo quiero hacer una parte en este mensaje para agradecerle a Rubén esa confianza que tuvo con nosotros, particularmente conmigo. Nosotros tuvimos la oportunidad de conocer el rostro de este partido, la gente de verdad que lleva sobre sus hombros la pesada carga. Tener la oportunidad de visitar a Manuel Díaz en Peñuelas, a Gelsia, conocer la familia Díaz en Juana Díaz, Doña Valdra en Guayanilla, por mencionar solo algunos, porque si sigo tengo que mencionarlos a todos. Y que desde el primer día que llegábamos a sus casas nos recibían como si fuéramos parte de la familia, solo por el hecho de que Rubén les había dicho: ábrales las puertas, son buenos muchachos, son una esperanza. Y hoy esos muchachos somos los hombres y mujeres que hemos venido aquí a aceptar la responsabilidad y asumir la rienda de este proceso electoral para darle un nuevo impulso al Partido Independentista Puertorriqueño. Y estoy particularmente agradecido, Rubén, porque es fácil en los libros uno pensar que conoce la lucha por la independencia. Y gracias a Rubén, de lo mucho que me enseñó para mí lo principal, que la lucha por la independencia no son ideas y teorizaciones. La lucha por la independencia tiene rostro y tiene alma. Y por eso vale la pena luchar por la libertad de esta patria. Pero no hubiese sido posible que surgiera una nueva generación. Eso no surge al vacío. Hacía falta que existiera un instrumento. Si no llega a ser por los fundadores de este partido, dirigidos por el doctor Gilberto Concepción de Gracia, no tendríamos instrumento. Si no fuera porque ellos sembraron la semilla bien sembrada y las raíces de este partido llegaron profundamente en la tierra y lo sembraron con el amor para darle la fortaleza y el tesón de aguantar las tempestades, no habría instrumento de lucha si no fuera por esos fundadores. Y hoy que conmemoramos los 65 años de lucha de este partido, homenajeamos también a esos sembradores, a esos fundadores, a esos que nos legaron este glorioso instrumento de lucha. Todos estamos aquí, algunos presentes, otros en el más allá, pero como nos enseñó Martí, hay hombres y mujeres que hasta después de muertos dan luz de aurora y todavía nos guían como faro que ilumina nuestro camino en la lucha por la independencia. Yo recuerdo en el 1996, Rubén me asignó visitar a unos fundadores también para conocer el partido. Y recuerdo particularmente mi visita a don Fernando Milán Suárez, fundador de este partido. Don Fernando me recibió en su casa y nos sentamos en el balcón a conversar. Don Fernando Milán Suárez había sido alcalde de Aguadilla en la década del 40, del Partido Popular. Y cuando vio el giro y el cambio que estaba dando el liderato de ese partido, abandonando la independencia que habían prometido traer, don Fernando Milán arrió la bandera americana del municipio e izó la bandera de Puerto Rico y se atrincheró en el municipio hasta que lo tuvieron que sacar por la fuerza. Don Fernando Milán fue expulsado y luego fundó el Partido Independentista Puertorriqueño, que fue la respuesta patriótica a la claudicación de aquellos que se entregaron al poder de los Estados Unidos. Después de ahí, la marginación, la cárcel, la persecución, la muerte contra todo aquel que empuñara la bandera de la independencia representada en la bandera verde y blanca. Y la lucha siguió. Y don Fernando Milán
fue independentista, habiendo tenido el poder en un municipio con un partido poderoso, terminó firme con su ideal y hasta su último suspiro, independentista siempre. Y yo estoy aquí por los Fernando Milán. Yo estoy aquí porque mis hijos hoy están acompañándome en esta asamblea. Y yo no podría mirar a mis hijos a los ojos si yo sé que llegará el día que ellos iban a saber de algún Fernando Milán de este pueblo. Y ese día, mi temor es que ellos fueran donde mí a recriminarme: papá, ¿dónde tú estabas? Que no estabas con esa gente limpia, con esa gente honesta, con esa gente que renunció a las mieles del poder por defender la dignidad de su pueblo y su propia dignidad. Así que yo me encuentro hoy aquí porque esos son los que nos guían en esta ruta, y no hay mejor homenaje que pudiéramos hacer en esta asamblea que, habiendo una nueva generación que es cosecha de lo que ellos sembraron, digamos a esos fundadores: aquí estamos presentes en pie de lucha con el Partido de la Liberación de este pueblo. Como dije al inicio, tenemos una campaña adelante, una campaña histórica, donde tenemos que devolverle la esperanza a nuestro pueblo, donde tenemos que romper con la inacción, con el conformismo. Y en esa campaña tenemos que decirle a este pueblo que aspiramos a un país donde el trabajo sea un valor, donde el mérito se reconozca, donde las personas que tengan un plato de comida en la mesa lo tengan como producto de su trabajo y no por culpa de la dañina dependencia que tanto ha afectado a este pueblo. Tenemos que decirle a este país que creemos en un gobierno que no le niegue la mano amiga al que necesita y que lo estimule a la autosuficiencia. Que queremos un país que mire con optimismo y entusiasmo hacia el futuro. Vendrán momentos de las propuestas específicas. Este no es el momento, esto es un momento de fiesta. Pero quiero sí adelantar que he designado un comité de programa de personas profesionales de todas las disciplinas, profesionales de primer orden, y que estarán auscultando, consultando y reuniéndose junto a mí con los diversos sectores. Y deseo anunciar en el día de hoy que quien encabezará los esfuerzos de ese comité de programa será el doctor Edwin Irizarri Mora. Ahora, como ustedes saben cómo soy yo, esto es a Dios rogando y con el mazo dando. Vamos a hacer las propuestas, pero que se preparen los otros candidatos, que yo no les voy a dar tregua. Esto es para adelante. A mí me acuerdan aquello de que más vale estar en ocio que en acción mezquina, y que más vale estar en silencio que no hablar la verdad. Y a mí ambos me recuerdan eso. Uno, el azul, que ha sido un mezquino con amplios sectores de este país, y el otro, rojo, que anda en silencio porque no puede decir verdad, porque no tiene ideas para atender los problemas de este pueblo. ¿Eso es así? Hoy, ante ustedes y ante la prensa del país que cubre esta gloriosa asamblea, lanzo un reto a esos otros dos candidatos. Yo los reto a que cada candidato designemos un representante para que se reúnan y acuerden realizar a partir del próximo enero un debate mensual sobre temas específicos ante el país. Hay que decirles el próximo enero del 2012, porque son capaces de pedir para enero del 2013, porque no se atreven a debatir y no quieren dar cara al país.
que sepan que es ahora que vamos a debatir. Ahora les adelanto lo siguiente, no se entusiasmen. No se entusiasmen porque yo les adelanto que no van a aceptar el reto. Van a buscar alguna una excusa, van a buscar alguna artimaña de que este no es el momento, que es muy temprano. No, no, es que el momento es ahora, que el país lo necesita. Darle cara a la gente y explicarle lo que uno cree y lo que uno propone. Pero no van a aceptar porque saben que tienen que darle explicaciones muy serias al país. Por ejemplo, cuando los legisladores del PIB estaban combatiendo la corrupción en la legislatura y enfrentándose a senadores y representantes que luego tuvieron que salir con la cabeza abajo, que unos están en la cárcel, como dijo María de Lourdes, otros camino a ella y otros desprestigiados. ¿Dónde estaban esos otros dos candidatos? Cuando combatíamos la corrupción, el rojo defendiendo a su candidato a la gobernación y gobernador, que estaba siendo acusado por actos de corrupción, y el azul en alianza con los senadores corruptos, que luego fueron convictos. Ahí estaban ellos. ¿Dónde estaban esos candidatos cuando aquí se propuso implantar un IBU, una contribución especial para afectar el bolsillo de la clase trabajadora? Yo sé dónde nosotros estábamos. Yo estaba con ustedes bajo el sol, piqueteando, protestando, haciendo propuestas específicas de cómo podíamos resolver y no tener que imponer ese IBU. ¿Dónde estaban los otros dos candidatos? Bueno, pues el azul estaba cabildeando en la legislatura para que le impusieran el IBU, protegiendo a las grandes corporaciones foráneas que él como abogado históricamente ha defendido. Y el otro, el rojo, andaba por ahí por los supermercados de niño símbolo del IBU. Tremendo. ¿No se acuerdan que andaba con un rotulito? Aquí es que la cosa va buena. Los dos estaban con el IBU para proteger a las grandes empresas. Nosotros opuestos. ¿Dónde estaban esos candidatos cuando nosotros estábamos piqueteando el gasoducto del sur y ahora el gasoducto del norte, oponiéndonos con las comunidades por el peligro ambiental y la seguridad que eso representa? ¿Dónde estaban esos candidatos? Bueno, dependiendo. Si era por el sur, que era el que le convenía a los inversionistas y contratistas populares, con ese estaba Alejandro. Pero si era con el del norte, pues entonces se le convenía y le conviene todavía a los inversionistas políticos del sur, entonces era el azul. Los dos están protegiendo los intereses de sus inversionistas políticos. No hay compromiso con las comunidades que nosotros hemos estado defendiendo. Cuando los maestros se lanzaron a la calle a defender el magisterio puertorriqueño y la educación pública, ¿dónde estaban esos candidatos? Yo sé dónde nosotros estábamos, en la línea de piquete, llevándole comida, agua a los maestros, ayudando, incluso en ocasiones enfrentando a las fuerzas de choque para evitar que arrestaran maestros. ¿Dónde estaban ellos? Ellos estaban dándole la espalda al magisterio. Ninguno apoyó los esfuerzos de los maestros para mejorar la educación en Puerto Rico. No tengo que decirles dónde estaban en la huelga de la Yupi. ¿Dónde estábamos nosotros? Con los estudiantes, ayudándolos, piqueteando, llevándoles comida, representándolos legalmente, nuestros compañeros, entre ellos María de Lourdes, Rey Márquez. ¿Dónde estaban ellos? Yo visitaba los recintos por las noches, sin cámara. Iba para ver qué necesitaban. Iba para darles apoyo y fuerza moral. Ellos eran los protagonistas, pero no por eso había que dejarlos solos, porque estaban defendiendo lo que debe ser un derecho que siempre ha defendido este partido: una universidad pública, accesible, justa y verdaderamente autónoma al gobierno. ¿Dónde estaban ellos? Bueno, pues uno estaba ajotándole la fuerza de choque a los muchachos para que los macanearan, y el otro en un silencio cómplice, porque sabía que tenía un conflicto de interés y hablaba por quien presidió la Universidad de Puerto Rico. Miren los contrastes. Yo no les tengo que decir dónde estaban esos candidatos cuando nosotros los independentistas estábamos invadiendo el viejo San Juan ante la injuria y la ignominia de la visita del presidente del país que nos tiene a nosotros subordinados políticamente. Yo sé dónde nosotros estábamos representando la dignidad de este pueblo, exigiendo la independencia, exigiendo la excarcelación de Oscar López,
que dicho sea de paso, continuaremos defendiendo la excarcelación del compañero Oscar López hasta que regrese a su patria. ¿Dónde estaban esos candidatos? Bueno, pues uno riéndole las gracias con un sándwich y el otro rindiéndole pleitesía en Fortaleza con unos besitos de coco del país. ¿Qué tipo de liderato es ese? ¿Ese es el liderato de esos partidos? Este país no necesita líderes de trapo ni de cartón. Este país necesita líderes de verdad, con valentía, que vayan adelante a defender la vergüenza y a dar a respetar a este pueblo. Eso es lo que tenemos que llevar abajo en nuestro mensaje. Esta va a ser una campaña de contraste, porque son dos caras de una misma moneda. Y este país no puede seguir conformándose con lo mismo. Votar por uno para darse con la cabeza contra la pared 4 años, para cuando monta el otro, está 4 años más dándose con la cabeza contra la pared. Que decirle a este pueblo que tiene una opción distinta, que tiene una opción valiosa, que tiene una opción que representa a quienes lo han dado todo por esta patria y están dispuestos a darlo todo por esta patria. Tenemos que llevar ese mensaje y lo vamos a llevar. Por otra parte, tengo que decirles que también en este proceso electoral vamos a atender el tema del estatus. Yo no tocaré mucho sobre ese tema, porque sé que el compañero Rubén Berrío tuvo la oportunidad de explicarles las grandiosas perspectivas que nos da eso para adelantar la descolonización y para adelantar nuestra independencia. Pero naturalmente tengo que decirles algo. Cuando derrotemos la colonia en la primera votación de agosto, va a haber otro plebiscito el día de las elecciones. Y ese plebiscito va a ser un plebiscito entre los arrodillados y los puestos de pie. Ahí estará el liderato popular de rodillas ante el gobierno americano pidiendo a los benditos que no los dejen. Y estará junto a ellos, arrodillados también, el liderato PNP pidiendo al americano, acéptame por favor y quiéreme. Ante ese cuadro patético de ver a ambos arrodillados, va a haber un partido firme, de pie, defendiendo la independencia de Puerto Rico, con orgullo, con entusiasmo y con valor. Y lo vamos a hacer conscientes de que es urgente para el país su independencia. No se trata de la independencia para separarnos del mundo, se trata de la independencia para unirnos y hermanarnos al mundo. Aquí los verdaderos separatistas han sido los colonialistas y los anexionistas que no nos han permitido unirnos al mundo. Y allí lograremos desarrollarnos plenamente económicamente. Ya en la segunda década del siglo XXI, nosotros todavía con un estatus de medio siglo pasado. Así que, compañeras y compañeros, tenemos unas perspectivas extraordinarias hacia adelante. Esta asamblea es una muestra del entusiasmo, del patriotismo, del deseo de trabajo y de la militancia. Al igual que yo asumo unas grandes responsabilidades, cada uno de ustedes tiene también unas grandes responsabilidades. Ustedes llevan sobre sus hombros la carga de hacer el trabajo político diario abajo, de buscar los electores, de meterlos en las listas, de reactivar a los independentistas, de llevar ese mensaje de contraste, de opción distinta. Mientras no esté hecho todo el trabajo, nadie tiene derecho a descansar. Esa tiene que ser nuestra consigna de aquí a las elecciones. No cuenten con que nos van a dar espacios en igualdad de condiciones, en los medios, en los foros. No cuenten con eso. Lo lucharemos, pero no cuenten con eso. Porque tenemos que entender que hay personas en este país que le quieren negar a nuestro pueblo la opción del Partido Independentista Puertorriqueño. Nosotros somos la promesa escondida. Se la quieren negar porque saben que podemos hacer que este pueblo despierte. Y que una vez este pueblo despierte, como lo hicimos despertar con Vieques, no tiene reversa y sabe el camino que tiene que seguir. Por eso no nos dan espacio en igualdad de condiciones. Por eso nos excluyen.
Por eso no nos dan participación en muchos de los foros, en algunos medios de comunicación. Así que yo para ustedes lo que les tengo es el siguiente mensaje. Cómprense un buen par de Champions porque vamos a quemar la suela. Vamos a visitar cada rincón de Puerto Rico. Vamos a ir a cada esquina. Ustedes con nosotros abrirán las puertas de la gente que no ha perdido la esperanza y también las puertas de aquellos que la han perdido y que tenemos que llevársela. Estamos ante un gran momento. Tenemos que aprovechar esta coyuntura, como nos enseñó la mejor tradición cristiana, cuando Cristo le dice a Simón que lance las barcas en el área más honda del lago, y Simón le contesta: Maestro, hemos estado toda la noche pescando y no hemos pescado nada, estamos cansados, frustrados, pero si tú lo mandas, iremos y lanzaremos las redes. Y cuando levantaron las redes estaban llenas de peces, estaban por romperse. Y entonces Jesús le dijo a Simón: No te preocupes, hijo, tú ahora serás un pescador de almas. Nosotros tenemos que ir al milagro de los peces. Tenemos que ir a predicar como nos enseñó Martí, ganar un alma que se purga, que se avergüenza. Es más útil y más glorioso para la patria que caracolear y levantar el polvo. Habrá otros en esta campaña que estarán caracoleando, que estarán levantando polvo, pero nosotros estaremos en marcha triunfal, hacia adelante, con optimismo, con fe, con entusiasmo, diciéndole a este pueblo: podemos hacer una patria nueva, y fortaleciendo este movimiento con un nuevo impulso independentista. A eso los invito, a eso vamos. ¡Que viva Puerto Rico libre! ¡A la lucha y a la victoria! Dale tu voto al que te defiende.
Hoy es feliz.